la beca Madres Jefas de Familia es una oportunidad muy grande para las jóvenes universitarias. Hoy en día, muchas de las jóvenes desertan la parte de la universidad. A veces tenemos factores como la solvencia económica que nos limitan a terminar la carrera universitaria. Si estos apoyos llegaran a cada una de esas madres de familia, se sentirían con una estabilidad emocional y profesional. En mi experiencia, este apoyo favoreció tanto mi estabilidad emocional como personal, ya que tenía la seguridad de que iba a poder pagar los gastos que se requerían para mi carrera universitaria. Para mí, esta beca me ha venido a ayudar demasiado, aparte de que te da muchas armas para poder seguir creciendo profesionalmente. Te brinda muchas oportunidades, pues, para tener una mejor calidad de vida. En mi caso, he observado que hay muchas limitantes al ser una madre soltera para seguirte desarrollando profesionalmente, porque precisamente a veces somos como mal calificadas en que descuidamos las demás actividades por a lo mejor estar estudiando y trabajando y aparte solventando gastos de nuestros pequeños. Yo actualmente vivo en un municipio que todavía tienen culturas del machismo muy arraigadas y donde la mujer aún la siguen haciendo menos. Entonces, contar con este apoyo me ha servido para seguir desarrollándome académicamente y estar pendiente tanto de mi hijo como de mis estudios y demostrar que sí podemos continuar con nuestra preparación. Cuando tú pisas la universidad, tú sientes una emoción y sientes a la vez la satisfacción de que así como estás entrando, un día tú vas a salir y no vas a salir como entraste, sino vas a salir como una profesionista. Esta beca me ha motivado en querer seguir estudiando una maestría en psicopedagogía y no solamente eso, sino también posteriormente estudiar un doctorado. Es muy importante que CONACYT ofrezca becas a nivel licenciatura porque así más mujeres pueden integrarse a estudiar y a lograr obtener un posgrado, a ser mujeres preparadas y a contribuir en la ciencia. Como ex becaria CONACYT, me considero un ejemplo a seguir. Gracias al apoyo, decidí seguir adelante y estudiar la maestría en gestión financiera de negocios. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado que acaba de ser aprobado por el Sistema Nacional de Posgrados. Estoy actualmente como responsable de un centro de investigaciones en el cual fomentamos la vinculación tanto en lo académico como en lo profesional con alumnos y profesores de una universidad. No me queda más que agradecer al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por este apoyo a nivel licenciatura, ya que ayuda a que posteriormente como mujeres nos sigamos preparando con algún posgrado, alguna especialidad y tener un mejor futuro. Busquemos esa oportunidad de salir adelante y de buscar estos apoyos que hoy en día te brinda CONACYT.